Ahora sí estamos grabando. Ahora sí estamos grabando. Ya, este es el material para hoy día, este documento. Y vamos a ver algunas propiedades del C++ y aprender a hacer algunas cosas. Ya, lo primero que vamos a ver hoy son las funciones. Esto es muy, muy parecido a lo que es Python. Bueno, no tan parecido en un aspecto. Pero una función, por supuesto, tiene un nombre. Y ustedes saben que hay palabras reservadas que no se pueden ocupar como nombres de función. Usted no puede ocupar una función que se llame int, por ejemplo, porque int es un tipo de dato. Ya está reservado para eso. La función siempre va entre paréntesis, como está aquí. Ya se abre paréntesis, se cierra paréntesis, y entre paréntesis van separados por coma cada uno de los parámetros. Bien, acá es muy importante porque el C++ es de tipado fuerte. Por tanto, la función, si retorna algo, tiene que tener el tipo de valor que retorna. Por ejemplo, si retorna un entero, aquí tiene que decir int. Acá el nombre que usted le da a la función. Y cada parámetro va con el tipo de dato y con el nombre. ¿Ya? Vamos a ver ejemplo. Por ejemplo, acá está la función suma. ¿Ya? Y esta función que retorna, retorna void. Es decir, no está retornando nada, retorna vacío. Ya no hay un return en suma. Ya no hay un return de un valor. Tiene dos parámetros, un entero X y un entero Y, ya separado por coma. Noten que está el tipo de dato, int. Y por supuesto, acá está el cuerpo de la función. Es como una función main más, por ejemplo. Y si es que retornaba algo, tiene que finalizar con un return. Lo que está haciendo esto es z es igual a x más y, está sumando x y está imprimiendo el valor de z. ¿Ya? Bueno, en el main tengo dos variables a y b e invoco a la función suma. ¿Ya? Note que suma no está retornando nada, por tanto no hay ninguna variable que diga, por ejemplo, C es igual a suma a coma b, ¿ya? Porque suma no está devolviendo la suma, suma está imprimiendo la suma dentro de ella. Bien, esta es la forma como se llama una función, esta es la forma más sencilla. ¿Ya? Bueno, ustedes me van interrumpiendo si hay alguna duda, por favor, me dicen. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda con esto. Bien, ok. Vamos a aprender la diferencia entre declarar y definir, bueno, y por supuesto llamar a la función. Son tres verbos distintos, ¿ya? En C++ se suele hacer de esta forma. Se pudo haber hecho así, ¿ya? Pero era solamente para un ejemplo de función. Pero lo correcto es esta forma. Acá está un programa, ¿cierto? Acá está la cabecera, el input por string, como en el CLUD. Está usando el espacio nombre std. Y aquí está la declaración, lo primero. Se declara la función. ¿Qué se hace? El tipo de dato de retorno. Ahora miren que es distinta a la función de acá, que tenía un void. Ahora esta tiene un int, una función distinta. Int suma y recibe los mismos dos parámetros, x e y, que son enteros, y un punto y coma, en una sola línea, es decir, sin cuerpo. ¿Ya? ¿Por qué sirve esto? Porque en el cuerpo en el código donde en el main, en este caso en el main, yo tengo cierto tres valores, tres enteros, A, B y C. A vale 10, B vale 20 y C va a ser el resultado de la función suma. Lo que hace el compilador es mira hacia arriba, suma, la busca para arriba y si no está, le da error de compilación, ¿ya? Por eso acá esto funcionaba. ¿Por qué? Porque acá la suma está acá arriba, con cuerpo y todo, ¿ya? Pero para tener un código ordenado, se suelen declarar las funciones aquí, se invocan y después abajo se definen. Aquí va la función nuevamente, la misma línea inicial que habíamos dicho, ¿ya? Es decir, el tipo de dato retorno, nombre de la función, los parámetros, y ya no va un punto y coma, como acá, sino que se abre la llave y se cierra la llave y va al cuerpo de la función. Entonces, cuando se compila esto, el compilador ve dos cosas.
una que suma esté hacia arriba referenciada de alguna manera. Y aquí está, ¿ya? Por ejemplo, fíjense esta función que se llama cout, que es una función del sistema, también la busca hacia arriba. Y la encuentra porque está dentro del espacio de nombre std. Ahí está cout, ¿ya? Pero siempre mirando hacia arriba, nunca mira hacia abajo. Por tanto, si yo no tengo, si yo no pongo esta línea acá, su mano la va a encontrar, aunque usted la, aunque pongan el cuerpo acá abajo, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Pero esta es la forma ordenada de codificar, y así lo vamos a aprender. Arriba van a estar no solamente los header, los espacios de nombre, vamos a tener los datos define, que los vamos a ver más adelante, y vamos a tener todas las declaraciones de funciones, ¿ya? Con su tipo de dato y con sus parámetros, ¿ya? En el main se invocan, y debajo del main va a ir el cuerpo de cada una de las funciones, ¿ya? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Bien. Cualquier duda, por favor, me interrumpen. Si alguien tiene duda, me avisa, me dice. Y el chat no tiene nada, ya. Bueno. Hay dos formas de trabajar con funciones, ¿ya? De invocarla y la función... la idea, bueno, aquí se función como término genérico, pero en realidad también es conocido como procedimiento, ¿ya? Generalmente se le dice función si es que retorna algo y procedimiento si es que no retorna. Pero como en C se define siempre un valor de retorno, en este caso es in, inclusive void también es un valor de retorno, el valor nulo, ¿ya? Le decimos a todo función, ¿ya? Bueno, hay dos formas de invocar a funciones o de construir funciones. Una es por valor. Esto es en referencia a los parámetros que yo le doy a la función. ¿Cómo se los paso? Por valor significa que cada variable que yo le estoy dando dentro, a la función entre los paréntesis, ¿cierto? Que van, ahí van los parámetros. Cada variable que yo le estoy dando, esa variable se va a copiar en la función de forma local. Va a haber una copia en otra variable, ¿ya? Eso es por valor, ¿ya? Lo vamos a aprender acá. ¿Qué dice aquí? Miren, dice, los valores del argumento son pasados y copiados en variables locales de la función. Por tanto, cualquier cambio de valor, note, cualquier cambio de valor en alguna de las variables locales de la función, es decir, dentro de la función, que recibiera los valores originales que yo les pasé, no incide en las variables originales que se usaron para invocar a la función, ya que corresponden a variables distintas y en posiciones de memoria diferentes. Por ejemplo, aquí, miren, yo tengo una función que se llama calc, de cálculo, ya, por ejemplo, y retorna vacío, ¿ya? Yo invoco aquí calc con un valor x, ¿cierto? Una variable x que vale 10, se ejecuta calc, que está acá abajo la definición, esta es la declaración, recordemos, declaración, invocación y definición de la función. Y aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo que este x, súmele, x es igual a x más 10, ¿ya? En este punto, x vale 20, pero este x es distinto a este x, ¿ya? Esto, este x es una variable que se creó en el main, y este x es otra variable que se creó en la función con el valor que yo le pasé, que en este caso es 10. Por tanto, este x más 10 que es 20, se va a afectar solamente en la función, y no se va a afectar en el main. Por tanto, el valor que va a imprimir acá va a ser un 10, porque x vale 10 y no se cambió nunca, ¿ya? Ahí está el valor que imprime, un 10, ¿ya? ¿Alguna duda con esta forma? Chicos. ¿Por qué valía solamente 10? Bien. Acá está declarado x con un 10, ¿cierto? Luego se invoca la función cal con esta variable. Esta función cal está aquí abajo. Lo que hace es crea otra variable x. Hay dos variables x. Hay una variable x en el main que vale 10 y ahora una variable cal, una variable x dentro de cal que también vale 10 porque yo le pasé el valor 10. Entonces tengo dos variables x que son distintas. Y acá x es igual a x más 10. Está sumando a la variable que está en la función, a este x. Ya. No está afectando el x de acá. Por tanto, si yo imprimo esto aquí, es ese out,
yo lo pongo aquí adentro, después de esta línea, me va a imprimir un 20. Pero al devolver acá, y después de invocar acá e invocar, me va a imprimir el valor de esta variable. Porque acá este ya nació y murió. ¿Sí? Cuando se invocó, sí, se creó, y después que terminó la función, murió esa variable. Se desechó. ¿Ya? Entonces, bien, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Y esta es una forma... ¿Ok? ¿Está? Sí, está, ¿ya? Está claro. ¿Ya? Esta es la forma por valor, ¿ya? Así que a veces conviene hacerlo por valor para algunas cosas, cuando, no sé, cosas como esta. Yo quiero hacer un cálculo e imprimir por la pantalla, entonces simplemente me deshago del problema, llamo a la función y usa tú tu variable y haz tu trabajo, y yo sigo con lo mío aparte, en el mail, por ejemplo. ¿Ya? Bien. Ahora, miren esta misma función que es por valor, está calc, ahora ya no retorna un void, sino que retorna un int. Calc es lo que está haciendo, x igual a x más 10, y está retornando el valor de x. Por tanto, cuando la invoco aquí, yo le estoy diciendo x es igual a calc x. Le estoy pasando un 10, va a calc, le suma 10, queda 20, esta x, y retorna esa x que tiene 20, y se asigna acá. Por tanto, ahora sí es un 20, porque está afectando este x, porque acá hay una asignación. X es igual, se está pisando el valor 10 por el valor que retorna a la función. En este caso, por supuesto, va a imprimir un 20, ¿ya? Porque ahora yo estoy retornando el valor en calc, ¿ya? Y lo estoy asignando a la variable x, ¿bien? ¿Ya? Esto sigue siendo paso por valor, porque calc le sigo pasando una variable, y calc, ¿qué es lo que hace? Crea otra variable del mismo nombre. Eso se llama por valor. ¿Ya? Sigue siendo por valor, pero con dos formas distintas. Retornando un entero o sin retornar valor alguno. ¿Ya? Ahora, vamos a ver por referencia. Y esta parte tienen que poner mucha atención, porque acá vamos a tocar algo que se llama los punteros, que siempre cuesta un poco. Siempre cuesta, de hecho. Al principio parece fácil, pero después cuando uno está metiendo los dedos en la programación, tiene problemas con esto, y a todos nos pasa. Bien, en este caso, ahí veo mejor ya. En este caso la dirección de memoria de la variable como argumento. Vamos a pasar, ya, recuerden que en el caso anterior, cuando es por valor, nosotros pasamos una variable, y lo que hace la función local es copia una variable, crea una variable nueva con el mismo nombre. Ya, ahora vamos a hacerlo distinto. Lo que vamos a hacer es indicarle explícitamente que no cree una nueva variable, sino que le voy a darle yo la dirección de memoria de dónde está mi variable. ¿Ya? ¿Por qué le estoy dando la dirección de memoria? ¿Para qué? Para que la función vaya a esa dirección de la memoria y ahí altere los datos que tiene que alterar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Dice, por tanto, dice aquí, el parámetro es una variable especial, ¿ya? Es una dirección de memoria con la cual hacemos referencia a la variable original. Eso se llama puntero, ¿ya? Porque la variable almacena una dirección de memoria hacia otra variable. Está apuntando, es una variable puntero, ¿ya? Bueno, esto corresponde a un puntero, ya que decimos que apunta al sector de la RAM, ¿cierto?, de la memoria, donde se almacena el valor que la variable original posee. Así, si modificamos su valor usando asterisco y el nombre de la variable, igual nuevo valor, entonces el valor de la variable original va a ser también afectado. ¿Ya? Vamos a ver aquí este ejemplo. ¿Ya? Miren, nuevamente tenemos la función calc, que está retornando void, pero ahora ya no es un int solo, sino que es un int asterisco. ¿Ya? La variable se llama p, y que está diciendo de esta forma, inmediatamente el sistema operativo, el compilador, perdón, está reconociendo que p es un puntero a un entero. Eso así se lee. P es un puntero a un entero, a una variable entero. ¿Ya? Eso está recibiendo calc. No está recibiendo un entero. ¿Ya?
no está recibiendo un valor entero, está recibiendo un puntero a una variable entera. Entonces, en el main, ¿ya? Nosotros tenemos nuevamente x igual 10, igual que el caso anterior, y ahora cuando invocamos a calc, ya no le decimos, no le pasamos x como en el caso anterior, sino le pasamos ampersand x, ¿ya? Ampersand lo que hace, cuando está antes de la variable, le obtiene la dirección de memoria de la RAM, ¿cierto? En dónde está, está x, ¿ya? Entonces, lo que hace esto de aquí, ampersand x, obtiene la dirección de memoria, va a calc, ¿cierto? Que está acá, y se guarda en P. ¿Por qué? Porque P es un puntero a un entero, ¿ya? Y es decir, es una dirección de memoria hacia una variable entera, ¿ya? Eso es importante, porque acá, si este es int, y yo hago ampersand x, tiene que ser concordante con el puntero acá, pues también tiene que ser de tipo entero el puntero, ¿ya? Y entonces miren aquí, yo hago asterisco p es igual a asterisco p más 10, ¿ya? Porque si hago p es igual a p más 10, lo que voy a hacer ahí es cambiarle la dirección de memoria a p, y yo no quiero eso, va a apuntar a otro lado de la RAM. Lo que estoy haciendo acá es, con asterisco p, estoy diciendo el valor entero que está donde p apunta, deje ese mismo valor que tiene, pero súmele 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Como acá recibió, p recibió la dirección de memoria de x, entonces va a ir donde está x y va a dejar lo que tiene x más 10. Por tanto, va a quedar un 20. ¿Ya? Y cuando imprima acá, va a imprimir un 20. ¿Ya? Estos son los punteros, ¿ya? Y los quería ver ahora desde ya, porque siempre lo que más les cuesta a los chicos en el curso, y bueno, y a todo programador novato en C++, y en C también, cuesta mucho a veces asimilar bien los punteros. Por tanto, traten desde ya a forzarse mucho en esto, porque si lo aprenden desde el inicio correctamente, les va a facilitar un montón de cosas en la vida, en el curso, de verdad. Bien. ¿Alguna duda con esto, por favor, chicos? Pregunten. ¿Lo que he dicho está claro? ¿Sí? Bueno. Bueno. Ok. Ya, ahora vamos a nuevamente cambiar la forma. También se llama por referencia, pero ya no usando punteros, ¿ya? Otra forma, aquí dice, también es posible realizar llamadas por referencia sin la utilización explícita de punteros, ¿ya? Es decir, dejamos que sea la función misma la que se encargue de extraer la referencia y usarla, ¿ya? Para esto necesitamos ampersand antecediendo al parámetro de la función. Por ejemplo, mire, tengo dos funciones acá. Calc, que es puntero, ¿cierto? Como lo hicimos delante. Y tengo otra función calc2, ¿ya? Que ya no tiene un puntero. Pero miren, tiene un ampersand antes de p. ¿Qué va a hacer eso? Cuando se invoque la función calc2, que se invoca de la misma forma que la primera función, una función como si fuese por valor, automáticamente calc2 se va a encargar de trabajar solamente con la variable p, ¿ya? Y esto inclusive es mucho más sencillo, ¿ya? Por ejemplo, aquí x vale 10, ¿cierto? Y aquí estamos imprimiendo el valor original de x es 10, ¿cierto? Invocamos a calc, que es ampersand x, ¿cierto? Que lo que hace calc, le suma 10 a x y vuelve. Entonces, después de llamar a calc, acá tendría que imprimir un 20, porque le sumó 10 en esta función, ¿ya? Y después está invocando a calc2 y noten que le pasa x solamente, no le pasa ampersand x. ¿Por qué? Porque calc2 se encarga aquí de no duplicar la variable. ¿Ya? Aquí yo lo estoy diciendo explícitamente, no la duplique, sino que trabaja con la variable, con la dirección de memoria de la variable p.
y se usa P normalmente. Y también se va a afectar P y se le va a sumar 10. Por tanto, después de invocar a Cal 2 debería imprimir un 30. ¿Ya? A ver, tengo suma.zip, veamos lo que he hecho. No lo tengo acá. Ya, no importa. Copiémoslo, hagámoslo ya, para que salgamos todos de la duda. Vamos a copiar ahí. Control C. Bueno, primero vamos a copiar una función. Aquí está. Se llama funciones.zip, no suma.zip. Funciones.cpp, no suma.cpp. Ya, a ver. Noten que tengo lo mismo que está en el archivo, ¿ya? Entonces vamos a compilar y vamos a imprimir esto. Y ejecutar esto. Botón derecho, abrir terminal. Y le vamos a poner G++, ¿ya? Vamos a imprimir. Lo vamos a ejecutar así más, ¿ya? Menos O funciones.cpp. Ya, ls-l, ahí está funciones.slash funciones, lo ejecutamos y ahí está. Mire, valor original de x es 10, que es lo que tenemos. Veamos el que tengo acá abajo. Ahí está eso. Y aquí está esto. Ya. Entonces, valor original de x que está aquí es igual a 10. ¿Ya? Porque x tiene un 10. Si invoca cal, como decía acá, como es puntero, le suma un 10 a esta x, va a quedar un 20. Y por tanto, cuando imprimimos acá, valor después de llamar a cal, ampersand x, va a ser un 20. Y después, por supuesto, llamar a cal 2, que lo que hace es, por referencia, le indica que no copie, no crea una nueva variable, sino que trabaje solamente con P y le suma 10 a P, ¿ya? Y va a quedar un 30, ¿ya? Por tanto, esta forma es más sencilla que esta, ¿ya? Pero quería introducir las dos formas para que desde ya aprendamos el concepto de puntero, que lo vamos a manejar mucho en la clase. ¿Ya? Porque cada vez que trabajamos con arreglos, estamos trabajando con punteros también. Porque los arreglos no se pasan por valor, no, a una función. En C++ no está permitido que yo le pase un arreglo completo a la función y la función cree un arreglo local, una copia, otro arreglo, del arreglo que yo le pasé. ¿Ya? Eso no está permitido. Entonces, y yo creo que tiene mucha lógica, porque imagínense que el arreglo tuviera millones y millones, miles de millones de celdas, vamos a estar copiando nuevamente otro arreglo completo con millones y millones de celdas. Pues ya. Bien. Eso hasta ahora. Bien. Ahora vamos a aprender un poco de los arreglos. ¿Ya? Aquí terminó lo de funciones, que es lo que necesito que ustedes aprendan con respecto a los parámetros, con respecto a la invocación por valor, invocación por referencia e invocación por referencia usando punteros. ¿Alguna duda con esto? Porque vamos a pasar a arreglos. Chicos, ¿está bien? ¿Se está entendiendo? ¿Voy rápido? ¿Está bien? Va bien. Sí, va bien. Perfecto, ya. Qué bueno. Ok. Arreglos en C++. Bueno, esto es lo que equivale, yo le hago siempre un paralelo a lo que ustedes han visto en Python, equivale a las listas de Python, ¿ya? Pero en Python las listas también son dinámicas. Ustedes guardan enteros, guardan reales, guardan string, guardan lo que quieran en la misma lista. Ya mezclan, en la misma bolsa, mezclan peras con manzana, con todo. Acá en C++ no se puede, porque recuerden que es de tipado fuerte. Tipado fuerte. Igual que en Python, se respetan las mayúsculas y las minúsculas, son muy distintas. ¿Ya? Ok. Arreglos o arrays, ¿ya? Un arreglo es un segmento contiguo de memoria. Ya, esto es muy importante también, porque si ustedes están interesados en la eficiencia, los arreglos siempre son las cosas más eficientes. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo que recorrer un arreglo gigante de miles y miles de celdas. Si las celdas están una detrás de otra en la RAM, va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Yo me voy moviendo hacia adelante nomás,
y voy respetando los bytes de cada celda, nada más que eso. Pero si las celdas están separadas en la RAM, en lugares aleatorios, eso es lo que hace una lista enlazada, y lo vamos a ver más adelante en el curso, el recorrido es mucho más ineficiente, porque tengo que saltar de una parte de la RAM a otra parte de la RAM a la siguiente celda, después a otra parte de la RAM a la siguiente celda, y eso es ineficiente. ¿Ya? Un arreglo fueron creados para hacer las cosas rápidas y eficientes. ¿Ya? Por tanto, es un segmento contiguo de memoria, es decir, todas las celdas están juntas en la RAM, que almacena una secuencia de objetos del mismo tipo de datos, ¿ya? Lo que hablaba yo, tipado fuerte. Por ejemplo, enteros, o booleanos, o caracteres, ¿ya? Los tipos de datos pueden ser los primitivos del lenguaje, son cuatro los primitivos del lenguaje, el bool, el int, el char y el float, ¿ya? O datos definidos por el usuario, ¿ya? O arreglos de ellos también, ¿cierto? Por supuesto. Arreglos tipos primitivos o arreglos de estructura. Lo vamos a ver más adelante lo que son las estructuras y los arreglos. ¿Ya? Aquí dice definidos por el usuario. Está haciendo referencia a que yo me puedo crear mi propio tipo de datos, que lo vamos a ver más adelante. Es una estructura. ¿Ya? Un arreglo, dice acá, posee además dimensionalidad. Hay arreglos de una dimensión, ¿ya? El lineal solamente, ¿cierto? Como una lista simple en Python. O también pueden hacer un arreglo en dos dimensiones, lo que se le llama matriz, pero lo que es en el fondo es un arreglo en dos dimensiones, o un arreglo de arreglos. ¿Por qué digo arreglo de arreglos? Porque una matriz es un arreglo simple donde cada celda es un arreglo también. ¿Ya? Entonces, por eso es un arreglo de arreglos. ¿Ya? Ok. Así los arreglos de dos dimensiones pueden ser representados como matrices que almacenan elementos de un mismo tipo y están juntos físicamente en una posición de memoria. ¿Ya? Mire, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, una matriz de 3x3. ¿Ya? La memoria solicitada es reservada en su misma declaración. Y esto, este otro concepto que también tienen que familiarizarse de inmediato. Memoria estática y memoria dinámica. Memoria estática es cuando yo compilo mi código y al momento de compilarlo, el sistema ya sabe la memoria que usted va a necesitar para esa estructura de datos. Por ejemplo, este char, que yo le llamé triple T, puede tener cualquier nombre ya, pero yo le puse TTT, es de 3x3. Entonces, cuando esto se compila, el compilador sabe, 3x3, 9, necesita 9 char. Y le da la memoria en tiempo de compilación, la reserva, ¿ya? En cambio, si yo le hubiese puesto aquí N por M y N y M se leen desde el teclado, el sistema no tiene cómo saberlo cuando está compilando. Lo va a saber recién cuando usted ejecute su programa. Por tanto, eso se llama memoria dinámica, que se pide de forma dinámica cuando se está ejecutando el código, ¿ya? Eso es lo tiene, algo que tienen que entender bien ahora, ¿ya? Entonces, este arreglo es estático, es de 3x3 y no puede ser, ya no lo pueden redimensionar, no pueden agregar más celdas y no pueden quitarle tampoco, ¿ya? Eso es importante. Si quieren redimensionarlo, tienen que eliminar este y crear otro, ¿ya? Y le pueden llamar igual el mismo nombre, pero eliminaron el anterior y crearon uno nuevo, con otra dimensión, con otra cantidad de celdas, ¿ya? Noten que se está inicializando de forma inmediata, ¿ya? Abro llaves, ¿cierto? Y cada elemento del arreglo, mírenlo de esta forma, este es un arreglo de 3 celdas. Olvídense del segundo 3 por ahora. Cada celda es otro arreglo de 3 celdas, ¿ya? Repito, este es un arreglo de 3 celdas y cada celda es otro arreglo de 3 celdas. Por tanto, la primera celda del arreglo, ¿qué es lo que tiene? La primera celda del arreglo tiene este arreglo completo. ¿Se dan cuenta? Ahí está la primera coma. La segunda celda tiene ese arreglo y la tercera celda tiene ese arreglo. ¿Ya? Ahora, como cada celda es también un arreglo, acá está la primera celda que está en el arreglo de la primera celda. Acá está la segunda celda que está en el primer arreglo, que está obviamente en la primera celda, y etcétera, ¿ya?
Por tanto, si lo veo así de forma simple, tengo 9 caracteres solamente. Pero para entender bien esto, hay que entenderlo de esta forma. El arreglo solamente tiene 3 celdas y cada celda tiene otro arreglo de 3 celdas. ¿Ya? Ok, ¿está clara esta parte, chicos? Bueno. Si no me interrumpen, yo creo que está Sí, todo bien. al Perfecto. menos yo voy bien. Perfecto, ya, vamos bien entonces. Ya. Ahora, mire, esto se ve así en la RAM, podríamos decirlo, ya, esto como un mapita. Aquí está triple T, ¿ya? Triple T es, no es un carácter, triple T. Triple T es una variable especial. En el fondo es un puntero, ¿ya? Porque tiene una dirección de memoria donde están las 9 celdas que yo pedí, donde comienzan. ¿Ya? Aquí está triple T 00, triple T 01, triple T 02, acá triple T 10, triple T 11, triple T 12, triple T 20, triple T 21 y triple T 22. ¿Ya? Bien. Entonces, obviamente, podemos notar inmediatamente que los arreglos en C++ y en C y en C++ comienzan desde cero, ¿ya? La primera celda es la de la posición 0. Igual que en Python, ¿ya? Eso por lo menos es igual. Ahora, si bien este dibujito está claro, en la RAM, y esto es para que ustedes lo vayan entendiendo ya, porque en la RAM no están así las cosas. En la RAM no está todo cuadradito, ¿ya? En la RAM se ve como algo así. Se ve todo en una línea. Y aquí está la primera celda que tiene un arreglo de 3. Acá está la segunda celda que tiene un arreglo de 3. Y aquí está la tercera celda que tiene otro arreglo de 3. ¿Ya? Pero en el fondo las 9 celdas están consecutivas en la RAM. Y eso es importante. Y eso es lo que le da el concepto de array. ¿Ya? Porque si esto no se cumple, entonces no es. No puede decirse que cada celda es un arreglo tampoco. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos de declaraciones. ¿Ya? Aquí está un arreglo números. Noten que el corchete está vacío. ¿Por qué? Porque si el corchete está vacío, yo tengo esa facultad, lo puedo hacer porque le estoy dando acá la cantidad de elementos y entonces inmediatamente el sistema operativo es como que rellena eso con un 4. Porque tengo una, dos, tres, cuatro. 4 celdas. Entonces, si yo le pongo in números 4 igual, es lo mismo. ¿Ya? Yo puedo le he puesto un 4 o dejarlo vacío. ¿Por qué? Porque se está inicializando. ¿Ya? Y al inicializarse, el sistema sabe, puede contar las cantidades de celdas que hay acá. Porque cuenta las comas que tiene. ¿Ya? Eso. Acá hay otro. Alfabeto. Note que el carácter. Lo estoy inicializando también, que es de 5, este lo puede haber dejado vacío y solo le va a poner un 5 porque va a contar 1, 2, 3, 4, 5. Pero cada celda están con comillas simples, ¿ya? Es un char. Un char es una comilla simple, ¿ya? Eso en C++ no son iguales las comillas simples que las comillas dobles, como en Python, quedaba lo mismo, acá no. Ahora tengo otro arreglo que se llama nombres. ¿Cuántas celdas tiene este arreglo? A ver, ¿qué me puede decir si se está entendiendo esto? Aquí está vacío. ¿Cuántas celdas tiene nombres? Lo escucho. Alguien que me diga cuántas celdas tiene nombre. Lo mismo que hago con números. Estaba vacío y se terminó la cantidad de celdas. Ahora con nombres. ¿Nadie? Bueno, acá respondieron. Por Sí, chat. habían respondido en el chat. Ya, está bien. Está bien. Claro, porque solamente tengo todas las celdas. Este 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, son las 5. Noten que cada celda es un arreglo también de 40 caracteres. ¿Ya? Y aquí está el primero.
Ahora sí va con comillas dobles, porque es una secuencia de caracteres, ¿ya? Y en este caso tiene solamente 5, pero puede tener hasta 40. Ya yo le estoy indicando que cada celda puede ser hasta 40 caracteres, ¿ya? Bien. Bueno, aquí también lo hice. No me he fijado que le he puesto. 5 filas, 5 columnas son de 40 caracteres, ¿ya? ¿Okay? Ya, acá hay otro arreglo que se llama coordenadas, y es de 2x2, que es de tipo entero. Por tanto, yo la estoy inicializando de forma inmediata. Acá está el primer arreglo de 2, y acá está el segundo arreglo de 2, ¿ya? Eso. Bueno, esos son ejemplos de memoria estática, estos 4 que están acá, y además se están inicializando de inmediato, estos 4 arreglos. Aquí dice, los ejemplos anteriores se inicializan inmediatamente, ¿ya? Esto fuerza a que todos los elementos se encuentren físicamente juntos, no se meten contigo de memoria, pero también podemos crearlos sin asignar los elementos de inmediato. Miren, podemos hacer esto. Le vamos a sacar los iguales, ¿ya? Todos los iguales los vamos a eliminar. Pero si le saco los iguales, acá tengo que indicarles la celda. Acá hay un problema. Aquí tendría que poner, tendría que decir 5. Ya ese que está vacío tiene que tener un 5 dentro. ¿Ya? Porque si no le indico, el igual, el sistema operativo no puede contar cuántas celdas son. Tengo que indicárselas yo. ¿Ya? Aquí me faltó un 5, ya me faltó. Bien, entonces una forma y todavía no les doy los valores, pero ya al menos ya definí cuántas celdas voy a necesitar. Bien. Ahora, vamos a la parte que cuesta un poquito. Crear arreglos de forma dinámica. Lo primero que hay que hacer es declarar la variable, ¿ya? Esto no crea los arreglos, ojo, yo estoy diciendo aquí int asterisco números. Y aquí estamos hablando ya de punteros, ¿ya? Recuerden que, bueno, esto debería ser minúscula, pero bueno, en fin. Int asterisco números es una variable que se llama números, que es de tipo puntero a un entero, lo que vimos delante, ¿ya? Lo mismo con alfabeto, puntero a un carácter. Lo mismo con nombre, es un puntero que va a punteros, es decir, a otro arreglo. Es un arreglo de arreglos. Si el arreglo es de una dimensión, y lo quiero crear de forma dinámica, va a ir un asterisco, ¿ya? Si es de dos dimensiones, como nombres y coordenadas, tiene que ir dos asteriscos. Eso en el fondo, es como la regla mnemotécnica para aprender. Entonces primero se declara, yo puedo poner esto arriba en el main, en las cabeceras, al inicio del main, y después dentro del cuerpo, porque imagínense que yo no sé cuántas celdas que necesita números, y lo voy a leer con N, desde el teclado, por ejemplo. Entonces, lo declaro acá, y acá pido la memoria de forma dinámica. Y aquí va la palabra reservada new, que es muy importante. Esto pide memoria de forma dinámica. Cuando hay memoria dinámica, siempre va en new. Siempre tiene que ir en new. Le está diciendo números es igual a new int de 4. Y aquí está el arreglo de 4. Un nuevo arreglo de 4. ¿Ya? Porque acá solamente estaba el nombre de la variable. Pero acá yo le estoy pidiendo la memoria. Bueno, acá le puse un 4, pero podría haberle puesto un n, por ejemplo, y leer, como lo repito, leer el n del teclado. ¿Ya? Bien, lo mismo con alfabeto, new char de 5, pido memoria de forma dinámica, lo mismo con nombres, new char, no, noten que nombres era un arreglo de arreglos, ¿cierto? Un arreglo de arreglos, como está acá, como está aquí, bueno, ahí le faltaba el 5, pero aquí está, nombres, un arreglo de arreglos, ¿cierto? Cada arreglo es un char de 40. Entonces, lo que hay que hacer para crearlo de forma dinámica es primero crear el arreglo principal, que es de 5 celdas. Se hace con new char asterisco de 5. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué asterisco? ¿Por qué? Porque cada celda también va a ser un arreglo dinámico.
ya, por tanto, después de crear el arreglo principal, por decirlo así, que es de 5 celdas, tengo que recorrer cada una de las celdas, desde 0 hasta 4, 0, 1, 2, 3, 4, y en cada una de ellas, en nombre dimensionado en 0, creo el arreglo final, ¿ya? El arreglo de 40 caracteres, ¿ya? Y aquí sí se crean, está creada la memoria, ¿ya? Nuevamente, suponemos que yo no sé cuántas celdas necesito acá, yo le puse un 5, pero pueden ser miles, por ejemplo. Y yo no sé cuál va a ser mi largo máximo. Entonces, obviamente, aquí siempre se pone el máximo que yo voy a necesitar, ¿ya? Si yo quiero leer una frase del teclado, yo podría poner 100, 200, 300, qué sé yo, caracteres, ¿ya? Obviamente se le dice al usuario ahí en un mensaje, ingrese una frase, y le ponemos máximo 100 caracteres, por ejemplo, y le ponemos acá char de 100, ¿ya? Por ejemplo. Ya, ahora vamos a crear el arreglo coordenadas, ¿ya? Recuerden que está declarado y este era un entero de 2x2, ¿ya? Como estaba aquí, coordenada era de 2x2 y tenía dos coordenadas. Entonces, nuevamente, primero el arreglo principal, que es con new, memoria dinámica, int, asterisco de 2, ¿ya? Porque cada una de estas dos celdas es un arreglo también, ¿ya? Acá está coordenada 0, la primera celda, que es un arreglo de 2, new, coordenada 1, la segunda celda, ¿cierto? Que es otro arreglo de 2. ¿Bien? Y aquí le ponemos los valores. Me estoy diciendo que coordenada 0, 0 va a ser igual a coordenada 0, 1, va a ser igual al valor 0. Y aquí se pueden haber varios iguales y varias variables entre medio. ¿Ya? Se puede hacer eso en C++ y se ahorran líneas de código. ¿Ya? Entonces, y acá la celda 1, 0 y la celda 1, 1 van a tener el valor 1. ¿Bien? Eso. Eso con los ejemplos. Ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver con un código, ¿ya? Lo vamos a ver con un código. Bien. Dice, vamos a crear un arreglo A de 50 celdas con número aleatorio entre 0 y 20 inclusive, ¿ya? Entonces, un procedimiento que en un solo, y también vamos a crear un procedimiento, que en un solo recorrido encuentre el menor, el mayor y saque el promedio, ¿ya? Vamos a utilizar RAND para generar los números aleatorios. Lo voy a explicar ahora cómo generar números aleatorios, si no lo vieron en Python, es muy parecido, ¿ya? Pero se hace de esta forma. Por ejemplo, si yo quiero que este entero val tenga un aleatorio, yo escribo RAND, entre paréntesis, porque es una función, porcentaje K, ¿ya? Y esto me da un aleatorio entre 0 y K menos 1, ¿ya? Entre 0 y K menos 1, ¿ya? Bueno, y para poder usar RAND hay que incluir el gato include stdlib.h. ¿Ya? Bien, vamos a ver el programa intro arrays, ahí lo vamos a explicar mejor. Vamos a intro arrays con ese. Vamos a entender. Intro arrays, ustedes también lo deben tener. Está aquí. Ya. Noten que tengo la input/output_string y la stdlib.h, tengo el espacio nombre. Y estoy declarando dos funciones, menor, mayor, media. Recuerden que se pedía que en un solo recorrido encuentre el menor, el mayor y la media del arreglo, ¿ya? Esto recibe el arreglo A como un puntero, ¿ya? Así se recibe un arreglo como un puntero. Lo vamos a ver en el ejemplo. Recibe el largo del arreglo, A, que es N, y aquí tengo tres punteros. Dos de ellos son enteros y uno es flotante. Para guardar el mínimo en A, para guardar el máximo en A y para guardar el promedio de A. ¿Ya? Por eso flotante el promedio. ¿Ya? Y bueno, hay otra función que se llama repetido que la vamos a ver después. ¿Ya? Acá estoy definiendo max. Es una expresión, ¿ya? Que tiene el valor 21. En el fondo, este se usa, es como una especie de constante en C++. Se usa mucho cuando yo quiero darle un valor fijo a un rango, a un largo de un arreglo,
a leer un máximo por teclado, ya se usa mucho esto, ya para tener las cosas ordenadas. Lo vamos a ver aquí en el ejemplo, aquí aclaro. Bueno, aquí tengo n, que está el prefijo const, que le está indicando que es constante. De hecho, lo vamos a sacar nomás, ya no se preocupen por eso. ¿Ya? No se mareen por eso. N vale 5. ¿Ya? A, N. Esto se puede, ¿por qué? Porque N tiene el valor 5. Yo puedo haber puesto A de 5 nomás, por ejemplo. ¿Ya? Pero si yo no hubiese puesto el valor de N, lo hubiese dejado así, esto estaría malo. ¿Por qué? Porque N no sabemos cuánto vale. Y tenía que haber sido un puntero, ¿ya? Pero lo vamos a dejar como estaba, para que aprendamos un poquito eso. Esto no entra en los punteros no entran en la próxima semana, ¿ya? En el control, ¿ya? Vamos a hacer arreglos estáticos solamente y vamos a hacer las cosas más sencillas. Ok, variables y vamos a llenar el arreglo. Ya noten que iba desde 0 hasta n-1, ¿cierto? Y más más o más más y si ustedes prefieren. Es lo mismo ese más más, ya. Prácticamente lo mismo. Le voy a poner y más más significa y es igual a y más 1. ¿Ya? Esto. Y es igual a y más 1, por si acaso. Significa lo mismo. ¿Ya? Y uno suele poner y más más o más más y. ¿Ya? Que es muy parecido. ¿Ya? Dejémoslo ahí. Entonces, en a sub i, deje un aleatorio que va entre 0 y max menos 1, ¿ya? Aquí el sistema operativo mira hacia arriba, aquí encuentra max, dice es una expresión, pero como esta expresión, este es un porcentaje que tiene que quedar en un arreglo de enteros, porque es de tipo int, esto lo transforma en entero, ¿ya? Recuerden que porcentaje es el resto, ¿ya? RAM es un número aleatorio muy grande, muy muy grande, que ocupa todos los bits de una palabra de memoria. Por tanto, si yo no quiero números tan grandes, tengo que hacerlo más chico con porcentaje, ¿ya? Y así yo voy a tener números entre 0 y 20, porque más vale 21, ¿ya? Entre 0 y max menos 1. Se lista el arreglo, igual que en Python, muy parecido, pero bueno, se recuerda de 0 hasta n-1, ¿cierto? Yo voy separando por un espacio en blanco. Noten que esto se ejecuta, obviamente, n veces, y cada vez no va imprimiendo en una nueva línea, está imprimiendo toda la misma línea, porque no hay un salto de línea, como está acá. El salto de línea lo pongo después de imprimir, ¿ya? Porque si pongo esto aquí, va a imprimir el arreglo una celda en cada línea, yo no quiero eso, yo quiero que aparezca todo en una línea. Aquí se obtiene el menor, el mayor y la media, con la función media. Y aquí está contando repetidos, ¿ya? Otra función, ¿ya? Y aquí la idea es que ustedes hicieran menor, mayor, media. Vamos a ejecutar esto primero, porque generalmente cuando ustedes reciben una formativa, reciben como un cuerpo así. Reciben esto. Bueno, acá esta cosa del main la tienen que programar ustedes. Pero también reciben esto, reciben los cuerpos, ¿ya? De las declaraciones. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es compilar esto para ver si está todo ok. ¿Ya? Y para eso tengo, este se llama, este es, ¿cómo se llama este? Intro Arrays. Ya, aquí yo le introduje más o menos el main file, lo que hace está compilando los tres, intro Arrays, funciones y programa. ¿Ya? Vamos a compilar los tres. Esto lo vimos en la clase pasada. Y exactamente lo mismo. Vamos a limpiar. Y le voy a dar acá. Ahí. Perdón. Le voy a dar un make. Make. Ya, acá hay un error con. ¿Con qué? Con intro arrays. Me está diciendo que. No hace un warning. Que está en la línea 37. Que hay un carácter, la línea 37, a ver, algo toqué, 27, aquí está la línea 37, repeticiones, aquí está,
Pongamos... Ah, aquí me falta esto. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Make, tengo otro problema. Vamos a... Ah, cuando le di en igual 5, dejé un punto y coma entre medio. Eso está mal. Control S. Make. Ya, esto es lo que pasa cuando uno empieza a editar las cosas. ¿Eh? Hay siempre varios errores, pero no importa. La idea es que aparezcan. ¿Para qué? Para que nosotros lo vamos solucionando, ¿ya? Tipo de dato inválido. Fuera array. Dice la línea 19 en el rand. ¿Por qué está molestando el rand acá? Ah, y es igual a rand max. Y mire que hay un problema que no me había aparecido esto. A ver. A es de tipo entero, ¿cierto? Ah, ¿por qué? Entonces, porque yo le borré el corchete, ¿cierto? Ahí. Sí. Ya. Make, ahí sí. Noten que estamos con warning, sí. Porque hay variables que no estamos usando. La variable menor, la variable mayor. Ya. Estamos imprimiendo variables que no se han inicializado. Entonces hay warning, ¿ya? Pero está libre de errores, ¿ya? Bueno, una vez que corregí las cosas que he cambiado, ¿ya? Eso. Entonces, si ejecutamos esto, primero, introArrays.slash introArrays, vamos a ver esto. Ahí está mi arreglo de 5 elementos, ¿ya? Le va a dar un poco más, mejor tiene muy poco, démosle unos 30, ¿ya? Y ahí tengo 30 elementos, ¿cierto? Y están, note que están todos en la misma línea, desde 0 hasta el 29, ¿ya? Como lo hice acá. Aquí yo imprimo esa parte y doy un Enter. Imprimo A0 a 29, que es esto que está aquí, A0 a 29, y le doy un Enter. Y luego, dentro del for, voy imprimiendo uno a uno las celdas, separándome un espacio, sin dar Enter. Y el Enter lo doy después del for. ¿Ya? Después del for doy el enter. Después llamo a menor, mayor, media, que tiene que obtener el menor, el mayor y la media del arreglo. ¿Ya? ¿Cómo haríamos eso? ¿Ya? Bueno, tiene que quedar en min, max y media, por supuesto. ¿Ya? Para sacar la media necesitamos la suma, ¿cierto? Entonces vamos a declarar, por ejemplo, int suma, le vamos a poner un 0 mientras tanto. Vamos a usar una variable i para recorrer acá. For, qué sé yo, ¿cierto? Desde i igual 0, punto y coma, mientras i sea menor que n, punto y coma, i más más. Enter. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a hacer que suma es igual a suma más a sub i. Eso para ir sumando, ir acumulando. Ya. Ahora, para obtener el menor y el mayor, ¿ya? Yo no puedo decir inicializando el menor con algún número aleatorio, o decir el menor es igual a cero al comienzo. Se tiene que inicializar con un valor del arreglo, porque puede que cero no sea el menor y, a ver, y no haya ninguno menor que cero. Por tanto, va a quedar con un cero y cero no era el menor. Entonces le vamos a poner asterisco min es igual a sub cero, al primer valor, a la primera celda, ¿ya? Y lo mismo vamos a hacer con asterisco max. Asterisco max. Entonces tengo que el mínimo y el máximo es la primera celda. Y aquí voy a tener que ir preguntando, ¿cierto? Si a sub i es menor que asterisco min, ¿ya? Entonces asterisco min es igual a sub i, ¿ya? Lo mismo para el mayor. Copiamos, preguntamos si a sub i es mayor que asterisco max, entonces el mayor ahora lo actualizamos a esta celda, ¿ya? Y por supuesto, le vamos a dejar acá al final asterisco media, ¿cierto? Va a ser igual a la suma partido por n, ¿ya?
vamos a dejarla como float la suma. Float 0.0. ¿Ya? Así me aseguro que me retorna un decimal y no un entero. ¿Ya? Entonces, esto debería calcular la suma, perdón, la media, el menor y el mayor. Vamos a ver si es verdad. Make. Tengo un error. I. No está declarado. Entonces vamos a crear acá. Int I. ¿Ya? Make. Ya no hay, errores. Ejecutamos. Y aquí está. Ya me dice que el menor es 1. Precisamente acá está el 1. Y bueno, ahí también está el 1. Y el mayor es 20. Y ahí está el 20. ¿Ya? Si le doy un rango mayor de número, por ejemplo, 10.000, ya podemos notar mejor que el menor es 27, que está ahí, ¿cierto? Y el mayor es 93.83, que está por ahí en algún lado. Era justo el primero, ¿ya? Y la media es 4.460.4, ¿ya? Ahora, lo que hay que hacer con repeticiones, que lo tienen que hacer ustedes como tarea, se los dejo acá, repetidos, es contabilizar cuántos números hay repetidos, ¿ya? Por tanto, por eso vamos a volver a dejar el 21, ¿ya? Para que se produzcan hartas repeticiones. Recuerden que un número está repetido si al menos está dos veces. Por tanto, hay que contar, miren, lo que yo quiero que ustedes hagan, con esto terminamos, ¿ya? Make. Acá, el 1, ¿cuántas repeticiones tiene? Solamente una. Está el número original y una repetición. ¿Ya? Entonces hay que contabilizar 1. Para el 4, también hay una repetición acá. Ya van 2. Para el 9, hay una sola que está aquí también. Ahí van 3, ¿ya? Y así. ¿Hay uno que tiene más de alguno? No, más de dos. Bueno, en fin. La cosa es que acá ustedes tienen que retornar, como dice acá en la guía. Aquí dice, ahora, apoyándose en un arreglo cont de 0 a max, el cual le servirá para contabilizar la ocurrencia de cada número presente en A, crea una función que en un solo recorrido de A cuente y devuelva cuántos números repetidos hay en A. Luego extienda el código para que también encuentre cuál es el número con más repeticiones y cuántas repeticiones posee. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Que yo le estoy pidiendo acá que ustedes se apoyen en un arreglo contador que va desde 0 hasta max. Recuerden que max vale 21. Entonces, va a ser de 0 a 20. Y en ese contador de 0 a 20, que parten todas las celdas con 0, ustedes van a ir contando cuántas ocurrencias tiene cada número. Y después ustedes encuentran en este contador cuál es el mayor valor y les va a dar el número más repetido. ¿Ya? Eso. Bien. Bueno, acá hay ejercicios que quedan propuestos. Hay bastantes ejercicios. Así que la idea es que ustedes trabajen esto en la semana. Cuando tengan dudas, ustedes me preguntan. ¿Ya? Bien. Esto de acá último lo vemos mañana. Ya que es ver un nuevo problema tipo laboratorio, ¿ya? Vamos a ver lo que quiero hacer yo un video para esto, así que no se preocupen todavía del formato de los controles de los laboratorios, pero el problema sí creo que también está arriba. Pero lo vamos a ver en detalle mañana esta parte final. Lo que está ahora, hay ejercicios propuestos, ¿ya? Si se entendió la materia de día, ustedes deben ser capaces de hacer todos estos ejercicios, ¿ya? Ojalá que puedan hacer la mayoría de ellos, pues ya que se pongan, dispongan el tiempo. Bien, chicos, ¿alguna duda con la clase de día? Lo voy a subir a YouTube, por supuesto, para que la puedan repasar. Profe, cuando en lo más repetido, cuando hay que buscar los repetidos, dice un solo recorrido, se refiere, por ejemplo, a un solo for, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya. Yeah. Ya. O sea, le estoy dando acá que se apoyen en un contador, pues entonces eso les va a ayudar. ¿Ya? Ahí ingénensela ustedes para con un solo for y usando un arreglo de este largo, ustedes puedan encontrar cuántos repetidos hay. ¿Ya? Note que si el número está una sola vez, no está repetido. Pero si está varias veces,
Son todas las veces que está menos el original. Y esa es la cantidad de repeticiones de un número, ¿ya? Así que hay que contar en total cuántos hay. ¿Ya? Ya, chicos. Les dejo. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Y bueno, cualquier duda me preguntan nomás. Está a Jorge le pueden escribir también si tienen duda, al auxiliar, al ayudante. Así que ahí tienen más ayuda. Nos vemos, chicos, mañana. Chau, chau. Chau, profe. Chau, profe.